Muy buenas compañeros de ruta. Hoy traemos un vídeo muy muy especial y una entrevista muy especial porque tenemos a Servando de Superestanco, un importador y distribuidor de tabacos a España que los trae de fuera y nos va a contar un poquito esas dificultades, esas pequeñas lagunas desconocidas en lo que tiene traer un tabaco a España. Así que atentos y empezamos. Muy bien, Servando. Cuéntanos un poquito esta gran labor que tendríamos que agradecer todos los pipa fumadores de España, de primera a última, a gente como tú, que se esfuerza y tiene pues, ese empeño, ese cariño en hacer este trabajo. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, ante todo daros las gracias por invitarme a vuestro canal. El placer es nuestro. Sí, por venir. Y bueno, pues sí, la verdad que hay un pequeño mundo ahí debajo, ¿no? Y más en una empresa pues, que es relativamente joven, es pequeña, acaba prácticamente de nacer, como la nuestra, y la verdad que es bastante, bastante complicado, ¿no? De hecho, hay un ejemplo que Tony lo conoce bien. Él me presentó Cladora justo hoy, hace un año, en esta fumada, pero en la fumada del año anterior. Que salió el vídeo de la presentación de tabacos y ahí hay un proceso, ¿no? Un año, así que... Él lo va a explicar. Efectivamente. Entonces, bueno, pues el proceso empieza que, bueno, cuando Tony me lo enseña, a mí me gusta el tabaco, me gusta el rollo de ser también de esa zona en concreto, que es, digamos que es, para mí es la cuna, ¿no?, de lo que es el tabaco de pipa, porque ya viene de hace muchísimos cientos y cientos y cientos de años, ¿no?, de los otomanos. Concretamente ya viene el proceso de ahí del tabaco, ¿no? Entonces, bueno, me interesa mucho el tema, me gusta tanto la presentación como el tabaco, como el concepto que trae, ¿no? Y nos ponemos manos a la obra, ¿no? Me facilita el contacto, nos ponemos en contacto con él y empieza todo un proceso que, claro, es lo que la gente no entiende, ¿no? El problema que tenemos aquí en España es que es muy complicado traer una marca nueva, sobre todo para aquí, ¿no? Es complicado porque primero tienes que darlo de alta en el EUCEG, que es la Comunidad Económica Europea, para que se pueda vender a nivel de Europa y evidentemente dentro de España porque pertenecemos a la comunidad, ¿no? Luego eso genera un montón de papeleo, ¿no? Porque es envío de FAS, trámites, te piden hasta la mezcla, o sea, tienes que pasarles el fabricante nos tiene. Qué curioso. El fabricante nos tiene que pasar los porcentajes de la mezcla. Claro, tú le dices, escúchame, que no hace falta que me digas justo tú qué tienes, tres mezclas, pues me pones el 30 de esto, el 40 de esto y el 20 de aquello. Y se me va a aproximado. Efectivamente. Porque sí. Es que si no te vuelves loco, sí, claro. Porque ningún fabricante te da la mezcla exacta. Claro, es como la receta de la Coca-Cola, no te la quieren decir. Tú sabes que la Coca-Cola lleva esto, esto y esto, pero nadie te dice el porcentaje, porque el éxito está en el porcentaje de las mezclas, claro. ¿No? Igual que efectivamente en el tabaco, en el ron, en el vino, en todas estas cosas que digamos que tienen una relación muy, muy cercana a lo que es el mundo del tabaco, ¿no? Entonces, bueno, pues empieza todo ese proceso y ya es... desde los fitosanitarios, o sea, tienes que pedirles un certificado de los fitosanitarios que utilizan, un certificado de la muestra de lo que lleva el tabaco, los porcentajes, los pesos, el trabajo que la tiene lata, el packaging, lo otro, ¿no? Y una vez que eso se te lo aprueban en la Comunidad Económica Europea, entonces tú ya empiezas a procesar en España, entonces ya te empiezas a meter con el comisionado, ¿no? Y a mandarle al comisionado tú tienes que prepararle un packaging, por cada referencia que traigas, un packaging, y tienes que mandarle al comisionado las fotos con la presentación, con las medidas de ancho por alto, por fondo, por no sé qué. El packaging tiene que ocupar un 30% de la superficie en un lado, un 40% en el otro. La forma tiene que ser similar, redondeada. O sea, yo creo que a partir de ahora lo van a respetar. Por detrás. Van a respetar más este trabajo. ¿Eh? La gente a veces es... Oye, ¿por qué no traen este tabaco a España? Oye, si se dijo que tal. Oye, claro. Y oye, estás explicándolo súper bien y detalladamente. No, y luego nos contará las dificultades que... Esto es el trámite administrativo. Eso es. Sigamos, que estamos aprendiendo. Entonces, mucho. Bueno, pues llegas al comisionado, le pasas toda la información.
y nunca te acepta la primera, ¿vale? O sea, siempre te pone un pero. Es que mire usted, el borde de aquí mide 1,5 y tiene que medir 1,7. Me callo, el borde es usted. Pero no puedes hacerlo. Claro, claro. Entonces, te penalizan otro año más. Es que todo esto es solo para empezar, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Entonces, bueno, pues siempre te tienen 2-3 meses tranquilamente mandándote correos que no cumples las normativas, que te falta no sé qué, que te falta no sé cuánto. Bueno, al final pasan 2 o 3 meses y entonces ya te lo dan de sí, ¿no? Entonces, la ley te dice que tú lo publicas en el BOE, ya el comisionado te ha autorizado, lo publica en el BOE, y entonces tú tienes 6 meses que esperar para poder vender el tabaco en España. O sea, en ese medio año tampoco lo puedes vender. No. Una vez ya lo tienes en el BOE, son 6 meses. Medio año. Esto es una vacatio legis, se llama. Técnicamente es vacatio legis, es decir, un tiempo legal de espera. De espera, sí, efectivamente. Entonces, bueno, pero claro, tú tienes que seguir con tu proceso, ¿no? Porque la fábrica tiene un proceso. No es una fábrica que fabrique exclusivamente para ti, sino que fabrica para muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que tiene un proceso, ¿no? Él necesita un pedido, necesita todos los pedidos de tabaco, hay que pagarlos antes de que lleguen. ¿Para qué le empieza a fabricar? Tú le dices, oye, quiero 50 latas de cada, estos son 10.000 euros. Tú le mandas 10.000 euros. Cuando le llega el dinero, él empieza a fabricar, ¿vale? Entonces te dice, en el caso de Dan, por ejemplo, son 3 meses, en el caso de Ratray son 4 meses, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes que poner un dinero, ¿vale? Y durante 4 o 5 meses no tienes ni dinero ni tabaco, hasta que te llega. Claro, eso, el soporte financiero es complicado. Exacto. Obviamente, es complicado. Y más para una empresa pequeña. Cuando ya eres una multinacional, claro. Pues, estabas hablando de pecata al minuto, ¿no? Claro. Para una empresa pequeña, pues la verdad que es complicado soportar ese tipo de... Entonces, claro, pero ya no solo es eso. Es que luego tú lo tienes en un depósito fiscal. El depósito te cobra por almacenamiento, por exposición, por pedido, por todo. O sea, para mandarte un pedido te cobra. Sí. ¿Vale? Claro, todas esas cosas hay que pagarlas. Pero luego, aparte de todo eso, claro, tú, el depósito fiscal, cuando tú consigues que el tabaco te llegue, después de los 6 meses, después de haberlo pagado, después de haber estado esperando, te llega. Claro, en España hay un procedimiento, y es que son un giro, el tabaco se gira, pues hay empresas que lo giran a 15 días, a 20, a 30 días, dependiendo de la empresa que sea, tiene una serie de normas establecidas. Uh-huh. Y ellos tienen un pago también establecido. Quiero decir, por ejemplo, en enero yo voy a vender este tabaco, ¿vale? Sí. Yo lo he pagado en septiembre. Y yo en enero lo pongo a la venta y vendo los 10.000 euros del tabaco. Pero es que a mí la empresa, la distribuidora, no me lo paga hasta el día 15 de febrero. Es en plan retraso, más retraso, claro, pero tú claro, el primero que tienes que pagar. Claro, para que te llegue eres el último, pero para pagar es el primero. Entonces, claro, tú dices, hostia, el tabaco es caro en España. Bueno, tenemos la suerte de que aún en España es barato. Es barato comparado con otros países, ¿no? Uh-huh. Pero, claro, volvemos a lo mismo. Esto muchas veces lo haces, o sea, no le ganas dinero a esto, es imposible ganarle dinero. O sea, es imposible. Es imposible decir, hostia, tienes una rentabilidad como cuando vendes un vapor o cuando vendes un papel de fumar o lo que sea, ¿no? Que coño, tú lo compras a 5, lo vendes a 10, le has ganado 5 pavos, ¿vale? Sí. Esto no. Porque claro, el margen del tabaco está estipulado. Es mínimo. Está estipulado. O sea, tú tienes el coste del tabaco más impuesto y venta al público. El estanco le gana un 9%, ¿vale? Y a nosotros nos queda un porcentaje más o menos igual que el del estanco. ¿Por qué? Porque es lo que te permite la ley. No puedes. Claro, si ya el tabaco te cuesta X y te dejan un margen mínimo, la mitad tiene que ir casi para ti y la mitad para el estanco. Ninguno de los dos casi gana nunca nada. En conclusión, pones 10.000 euros para ganar 1.000 al cabo de 7 o 8 meses. Exacto. Hay,
hay que valorarlo. No compensa, lo que pasa es que, bueno, los que le tenemos amor, los que amamos el mundo de la pipa y los que nos gusta y lo que ese, pues no valoras, ¿no? El tema de decir, coño, esto no se hace por inversión. O sea, si yo hago esto por inversión, yo tengo 20 cosas que me van a dar muchísimo más dinero. Dejarlo en el banco te da más. Efectivamente, que esto, ¿no? Pero bueno, al final dices, coño, es que si todo el mundo pensamos igual, no habría nada. No tendríamos nada, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros ahora mismo tenemos un abanico de marcas, la verdad que bastante interesante. Muy interesante, aquí Solani, Ratrais, Gladora que va bueno, a llegar, bueno, Robert Macon, el Dalton. En esto quería entrar yo porque conozco, he conocido a todos los fabricantes estos que están aquí, Solani es de dos hermanos alemanes, de Bunde, Rutger y Otto Bill. Ratrais era Charles Ratrais, que ya fue, esto ya es una tercera generación. Los de Gladora los conocí hace años y es cuando le dije, este tabaco es buenísimo. ¿Y Oscar? Sí, Ojani, pero yo le llamo Oscar y él le dice Oscar, vale, Oscar. Y Robert McConnell es quizás la empresa más antigua, era el tabaco de mayor calidad en Inglaterra, pero de ventaja. De hecho, Davidoff en el año 74 les encargó su primer formato, que era el Davidoff Royalty, en una reunión que tuvieron en el Hotel Ritz de Londres, y salió el Ratrais. El Ratrais, que eran también dos hermanos los que estaban entonces, y el que hacía las mezclas era ciego, pero tenía un de esto, y era famoso por las mezclas escocesas. El Royalty, cuando Davidoff lo hacía McConnell, era espectacular. Ahora sigue siendo bien, pero es danés, es ya de McBaren, está bueno, pero no es aquello. Y Dan Pipes siempre tiene una gama muy, muy grande. De hecho, los tenía que importar antiguamente un otro distribuidor que se vendió y no salió. Entre ellos había una mezcla, mi mezcla personal que la tenía que hacer Dan, no salió, pero bueno, se publicó en el boletín y todo, sí, pero se vendió. Y la verdad es que después hay un problema. Y es, pongamos este, el oriental que sale ahora, a uno le gusta, claro, el trámite de pedir y todo esto, se acaban en los estancos y a veces para reponer se tarda lo que dice Servando, muchos meses. Y la gente, es que no hay, es que han cerrado, es que no sé qué. No, señores, es que cada cosa tiene sus trámites y tardan, y a veces para que vuelvan a poner, igual tardan 3 meses o 4, como que tardan un año. Y ese es un problema de mercado y de mercadotecnia en general. Es así, ¿no? Es así. Y la gente a veces no lo entiende. No, claro, es que es muy complicado. Simplemente, claro, cuando tú hablas con la gente, coño, es que no tienes este producto, ¿por qué tarda tanto? ¿Por qué no sé qué? Claro, todo es un proceso, ¿no? Y claro, si esto estuviese en manos de multinacional, hombre, va a ser complicado, ¿no? Pero bueno, si pudiese estar en manos de multinacional, que dices, bueno, escúchame, yo compro una vez al año y compro un montón, pero claro, es que luego el problema es que tú puedes llegar a comprar y decir, bueno, voy a pedir 500 latas de cada. La fábrica te dice, no, te puedo mandar 150. No te voy a mandar más. No lo que quieras, porque te, claro, porque entonces, claro, es, tienes una serie de limitaciones. De limitaciones, de circunstancias, de problemas, que claro, no, eso son incontables. O sea, no es algo que tú puedas decir, coño, hago una programación. No puedes hacer una programación, no, claro, con esta gente. Y luego, claro, que también tienes que disponer del dinero, porque claro, tú dices, bueno, yo pido ahora para el mes que viene. Y tú dices, coño, es que tengo que invertir 40.000 euros, pero es que no tengo 40.000 euros para invertir. Claro, claro. Tengo que esperar al mes que viene o adentro de 2 meses a ver si recupero algo y lo puedes invertir. Sí, o sea, claro. Y después pasa otra cosa. Por ejemplo, cuando tú coges o seleccionas estas marcas, bueno, primero felicitarte porque todos son tabacos premium, o sea, de primera calidad y excelentes. ¿Cuál es tu criterio o vuestro criterio para elegir
de toda la selección, ¿cuál es el criterio que utilizáis? Bueno, nosotros lo que hacemos mucho es, cuando tenemos una marca, es que la gente la pruebe. Tenemos varias gente de Pipa Plus, de amigos, de hecho aquí hay varios que vienen hoy a la fumada del CAP de Madrid, y hay mucha gente que viven allí en Alicante, en Murcia, en Albacete, en toda aquella zona, que claro, no te desplazas a Madrid, porque ya es más complicado incluso para el Facebook, para saber, claro. Entonces, bueno, pues allí, pues como los reúnes, oye, quedamos hoy para fumar. Venga, el viernes a la noche, venga, vale, quedamos 8 o 10 personas, entonces le pones el tabaco y te la muestras, y entonces cada uno dice, oye, es este, me gusta. Siempre hay. Entonces, claro, hay gusto. Yo lo que procuro es decir, coño, este le ha gustado a 3. Puede tener un poco de mercado. Este solamente le ha gustado a 1. Coño, pues te lo piensas, ¿no? Porque dices, claro, la votación al final es lo mismo, porque luego hay otra cosa, o sea, tú dices, bueno, voy a hacerle un pedido, y le dices a Ratrais, oye, mándame 30 latas de este, porque es que este no, se vende muy poquito, y dice, no, el pedido mínimo son 200. Claro. Exactamente, pero es mínimo. Sí. Con máximo, más no, pero mínimo sí que te pongo también. Entonces, claro, Tienes que valorar muchísimo cuando sacas un producto. En este caso, Gladora no me ha preocupado, porque al final estamos hablando de 3 referencias de premium, más 3 de lo que se embolsa en tipo aromático. Sí. Entonces, bueno, pues no me preocupa, porque eso sabes que está vendido, porque no es una variedad muy grande. Pero en el caso de Dan, Dan tiene 78 marcas aquí en que puedes coger, sí, para aquí. Claro. Luego ya al resto del mundo ya es brutal. Pero claro, tú dices, claro, ¿qué traes? Claro. ¿Qué traes? Entonces, claro, tienes que seleccionar mucho, porque luego hay marcas que se te quedan ahí, y eso es un problema. Claro. Eso es un problema. Y después hay otra cosa que tampoco la gente piensa. El coste de transporte, que es otro coste añadir, porque si tú envías 5, lo envías por correo, igual puede ser ordinario, pero si tú envías 5.000, ¿cómo vienen? En palés, no, en avión, en barco, claro. Aparte que esto estás hablando de tabaco, o sea, esto, escúchame, esto es como si mandaras un producto de ese estatal, o sea, está metido comisionado, con lo cual tiene que venir con su guía, con su papel de fitosanitarios, con su factura, con IVA, con absolutamente con todo, ¿sabes? Y luego llegar a aduanas, o sea, esto no puede pasar. Evidentemente hay gente que se arriesga a comprarlo y lo compra, lo pide 5 latitas o lo que sea. Si te pillan, mala suerte; si no te pillan, pues mira, eso es lo que te llevas, ¿no? Pero claro, cuando tú haces un pedido de estos, esto viene totalmente, escúchame, como si fuera un embalaje de armas. Viene con todos las garantías, con el fitosanitario, la guía de transporte, la guía del comisionado, el número de referencia, el número de pedido, el número de todo. Claro. Es imposible. Claro, o sea, muy reglado. Ya estáis viendo que no es fácil, no es fácil traer una marca de tabaco, todo lo que implica, realmente es por amor al arte prácticamente, ¿no? Pues un poco romántico. Me gusta mucho la pipa. Casi que sí, porque la verdad que si lo dijeras, bueno, yo soy un tío que busco una rentabilidad en un producto, pues probablemente a este producto no le darías el cariño que le estás dando, ¿no? Y el trabajo, el tiempo, porque claro, ya no solo es eso. Pero no, que es el tiempo, y si tú fueras un negociante sistemático, dirías, esto no me cunde. Claro, porque no, ya tu tiempo personal, el que gastas, tu energía, tus dolores de cabeza, lo que tendrás todo. Y con los cigarros puros es exactamente igual. Exactamente lo mismo. Lo mismo. Con todo el tema del tabaco es exactamente lo mismo, con lo todo, cual... Todo. Y luego que claro, que tú aquí en España el packaging lo tienes que diseñar tú, porque claro, aquí en España tiene unas normas. Es diferente. Si vierais el original turco, claro, no se compra, aparte de que no se entiende. No tiene nada que ver. Y aparte que aquí tiene que venir todo en español, claro. No hay una serie de normas que no pueda aparecer ninguna web,
de fuera, que no puede. Entonces, claro, tú tienes que tener una diseñadora que te diseñe. Que claro, te diseñe el diseño por delante, por detrás. Por todo, mandárselo luego a ellos para que lo impriman, para que lo pongan. Precioso, como viene por dentro. Es un trabajo duro. Que vamos, está valorado porque la gente al final cuando tú tienes una marca y la traes y es buena y gusta, pues coño, todo el mundo te dice, joder, qué bonito, ¿no? Qué bien, sí. qué tal, pero claro, el trabajo que hay detrás es brutal. No, y aparte la calidad, por ejemplo, este paquete, aquí donde lo veis, es todo de aluminio, pero duro, bien. Súper bien empaquetado, que no es aquello de plástico que se deshace, no. Y esto tiene un coste. Claro. Igual que esto, mira qué presentación. Los paquetes de estos son como los originales, que son más duros, que no es como los blandurrios, que en nada se te va. Una pregunta, en plan como voladora, ¿qué es lo último que has traído? ¿Alguna vez has tenido que reintentar, que te lo aceptaran todo desde el principio y al final has dicho, no puedo más, hasta aquí? No, la verdad que no, porque ¿sabes qué pasa? Que al final cuando ya empiezas a entablar la relación con la casa, con lo cual ya es como algo personal, ¿no? Que dices, coño, por dos o tres nos no me van a hacer abortar el tema, ¿no? Entonces sigues insistiendo, pero la verdad que cada vez es más complicado. Cada vez es más complicado, cada vez ponen más trabas, cada vez... estamos ahora, por ejemplo, para incorporar unas marcas nuevas de Robert McConnell, y claro, allí, por ejemplo, claro, ellos las tienen, pero aparece un tío pescando con la caña y un tío fumando. Eso en España no se puede. Entonces, claro, ¿qué problema generas? Que yo cuando quiera traer ese tabaco, o sea, yo lo tengo que decir a la fábrica que no, que el packaging de él no me sirve. Claro. Que tiene que hacer un packaging nuevo para mí. Entonces, claro, el tío te dice, ¿cómo? Perdona. Dice, no, hombre, escucha, yo esto lo vendo en 70 países del mundo. ¿Tú crees que para ti te voy a hacer uno distinto? Pues es complicado, ¿entiendes? Es complicado. Claro. Entonces, bueno, pues... Igual que los nombres, ¿no? O claro. Vainilla ya, ¿no? Los Cubs. El que comentabas de pescar es uno de Dantabaco que se llama Sunday Day, o algo así, sale un hombre pescando con la pipa. Luego que hay imágenes incluso de otras épocas de la historia en las que ahora están un poco mal vistas. Y, o sea, sabemos un poco de qué va esto. Los Solanis ya antes también. Bueno, el Solani, la foto, es un grabado florentino del siglo XVIII. Que lo compraron en una librería en Florencia los hermanos Will. Anda. Y les y dijeron, ¿esto qué es? Que se ve una plantación. Es una solana, o sea, donde se secaba el tabaco, donde se tocaba más el sol el tabaco. Y como en italiano se llamaba Solani, les hizo gracia el nombre y le pusieron Solani. De hecho, tienen también otras marcas con otro nombre, no solo es Solani, hay alguna más, no me acuerdo cuál era, algunas conocidas, pero el premium es el Solani. Sí, es como las típicas de segundas marcas de... Sí, o sea, casi todos son flakes y de muchas, de hecho, la lata plateada es de lo más bueno, y hay otra que era dorada, que aún era mejor y aún es más caro. Otra cosa, claro, un buen tabaco sale caro, porque estos salen 100 gramos a 20 y pico euros. Claro, nosotros estamos acostumbrados a unos precios asequibles. Pero tú te vas a Inglaterra o a otro país, Estados Unidos, y lo compras fuera de en un estanco, y te puede salir perfectamente 70 a 90 euros una lata. Efectivamente. Estamos aquí en el paraíso. Claro, yo que no estoy en cámara, pero hemos de decir que a lo mejor España tenemos la gran suerte de que a nivel de precio es uno de los más económicos, pero quizá a nivel de leyes y tal es el más pequeño de las que hay, ¿no? Es el más restrictivo. Bueno, porque siempre era el monopolio estatal, y al ser monopolio estatal, Tabacalera, cuando se abrió, luego pasó con Altadis. ¿Qué pasa? Todo esto hereda la burocracia del funcionariado, que por desgracia la han de sufrir
también los particulares. Ya, claro. Y eso así. Termina repercutiendo al fumador final. Siempre, pues, siempre. Sí, siempre. Pero bueno, siempre. El fumador final, bueno, aparte de decirte que es un placer haberte tenido aquí, que nos cuentes todo esto, por favor, valorar de verdad. Nos vamos a seguir quejando y lo sabemos, ¿no? pero valorar el trabajo de personas como Servando, que ha contado el proceso y realmente es como, y yo esto no lo sabía, y esto tampoco lo sabía, y te das cuenta de que es un... Hasta llegar a poder tú ir al estanco y coger tu latita de tu tabaco, hay un proceso y hay un trabajo ya a nivel personal, de energía, de amor puro, para llegar a llevar el producto final a los estancos. Así que yo creo que en nombre de cualquier pipa fumador del mundo, a toda la gente que se dedica a esto, muchas gracias. Muchas de nada. Pues nada más, un placer y probarlos, que valen la pena. Eso es, efectivamente, probarlos, que la verdad que vale la pena este descubrimiento. Bueno, muchas gracias, Fernando. Compañeros, hasta la próxima travesía. Adiós.